Nosotros dentro del grupo lo que queremos es, aparte de que llevamos salud a los grandes, queríamos también hacer participar a los pequeños, ¿no? Porque ellos también deben aprender desde pequeños qué es lo que tenemos que hacer. Así que digamos esto de hacer algo que se llama Expo Kids. O sea, este junto se llama Expo Salud, nosotros hacemos algo que se llama Expo Kids. Dentro de juegos enseñamos a los niños cómo deben lavarse las manos, cómo deben lavarse la boca, qué es lo que tienen, cómo alimentarse, que tienen que descansar. Así que lo que hacemos es un poco de juegos, interactuar con ellos y les vamos enseñando las cosas por medio de canciones. Esto le queda a los chicos, por ejemplo, que tienen que lavarse las manos por 20 segundos. Y cantamos tantas veces esto que llegan los chicos que le preguntamos, ¿por cuántos segundos se tienen que lavar? Y ellos ya te dicen, 20 segundos, 20 segundos. Es de una manera interactiva de poder estar con ellos, jugando. Ya ellos se desinhiben el hecho de vernos a nosotros pintados con cosas y les encanta. Ya es una manera de poder jugar. Y a los chicos les encanta, o sea, es como que también buscamos una manera de que a ellos les guste de ver tanto color, ¿no? Ven globos y ya te ven así y no les da vergüenza, porque creo que los que hacemos más el oso somos nosotros. Nos tiramos al suelo con ellos, jugamos y de esa manera como que los niños nos ven que hacemos lo mismo y ellos quieren hacer lo mismo, quieren que les pintemos, quieren que también les pongamos los lentes. Así que esas son cosas muy bonitas, la verdad que sí. ¿Qué lugares, qué regiones recorren? Contanos. Bueno, la verdad normalmente trabajamos dentro de Argentina y también hemos ido a algunos países. El año pasado estuvimos en La Rioja, estuvimos un fin de semana trabajando allá, la verdad que fue muy bonito, una provincia donde vimos que hacía falta trabajar mucho con los niños. Estuvimos en las escuelas, hemos ido a Bolivia, a Bolivia no, sino a Uruguay, que fuimos este año, en Salto exactamente estuvimos, y hemos ido a Córdoba, Rosario, hemos estado en muchos lugares cerca de Libertador San Martín, en Puigar y en Diamante, Viale. O sea, la verdad que tratamos de recorrer todo. Normalmente se hace algo internacional en el año y luego se recorre algunas provincias cercanas a donde nosotros estamos. Cada vez se va programando una Expo Salud, tiene toda una dimensión poder llegar y se prepara muchísimo para poder estar en algún lugar. Así que lo que queremos, estamos viendo, el próximo lugar sería Córdoba, entonces sería como algo, pero tiene todo un protocolo. Mientras nosotros trabajamos localmente con las iglesias ahí mismo en la ciudad donde nosotros estamos, también vamos con los niños en actividades, el Día del Niño, te vamos trabajando también con ellos. O sea, no solamente cuando viajamos, sino también a nivel local también estamos con ellos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, qué manía tengo! 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 ¡Brinco salto no me detengo! ¡Brinco salto no me detengo! ¡Cinco saltos no me detengo! Yo tengo la manía de hacer así, de hacer así, de hacer así.